Bienvenidos un día más al canal. El otro día, cuando hice el vídeo del 50 aniversario de Campañolo, cuando nombro que el Papa es obsequiado con una racesa, pensé, ¿por qué no conocer la historia de racesa? Tal vez si tú estás en España la conozcas perfectamente, pero si estás en México, Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica... Bueno, para todos los que no lo conocen, les contaré un poquito sobre la marca. Muy reconocida por sus espectaculares cuadros y por algunos ciclistas profesionales españoles que hicieron historia en el Tour de Francia y en el Giro de Italia a bordo de las bicicletas racesa. Ah, si tienes o tuviste una racesa, déjamelo en los comentarios. ¿Qué racesa tienes o tenías? ¿Qué modelo y tu experiencia? Hoy veremos la estética de estos cuadros, su diseño, tuberías y modelo. Les sugiero que vean el vídeo hasta el final, ya que también nombraré algunos datos que les pueden ser de mucha utilidad. Algo muy importante que les quiero decir. Solamente hablaré de racesa de los años 80 y 90. Con esto quiero decir que no voy a hablar ni tampoco opinar sobre la marca a partir de estas fechas. Solamente quería hacer esta aclaración. Te recuerdo que es muy importante para mí y para que siga creciendo el canal y esta gran familia del ciclismo clásico que te suscribas, que le des a like, que compartas y claro, activa la campanita para que te lleguen todas las novedades. ¡Comencemos! La marca racesa es muy reconocida a nivel nacional por crear una amplísima gama de bicicletas para todo tipo de uso, pero sobre todo especializada en crear bicicletas de alto nivel para carretera, pista, ciclocross y montaña. La empresa fue fundada en el año 1969 por 5 socios de la familia en Alsasua, en Navarra, cuya localidad ya tenía un vínculo especial con el mundo del ciclismo. Tal vez recuerden cuando hice mención en el vídeo de SEU. Es ahí donde también se fundó esta empresa y que más adelante estrechan lazos y se hacen socios. Si aún no has visto el vídeo de SEU, te dejo la sugerencia en la parte superior del vídeo. A finales de los años 70 y 80, racesa formó parte de equipos como SOR, Banesto, Mavisa o Seguros Amaya. Pero sin duda, el que más destacó fue el equipo Banesto, por los éxitos que logró con Miguel Indurain y Perico Delgado, entre otros. Comentaba al principio de este vídeo de su santidad, el ex-papa Juan Pablo II, al cual también lo nombré en el vídeo del grupo cincuentenario de Campañolo. Te dejo la sugerencia aquí si no lo has visto. Lo he mencionado antes y ahora también porque Juan Pablo II era amante del ciclismo y cómo no. A lo largo de su papado tuvo infinidad de obsequios relacionados con el ciclismo. Entre ellos, uno fue una maravillosa racesa, como podemos ver en la foto. Bueno, el rey emérito de España, Juan Carlos, tampoco tenía nada que envidiar al ex papa, puesto que él también recibió una racesa. Quien se la obsequió fue el grandísimo Miguel Indurain el 18 de diciembre de 1992. Su bicicleta, la del equipo Banesto, con la que ganó la Grande Boucle. No creo que se dice así. No sé cómo se dice. La Grande Boucle. Bueno, el rey emérito Juan Carlos era otro apasionado de este mundo. Tanto que no dudó ni un segundo para montarse en ese mismo momento en la bicicleta, a pesar de que tenía traje y zapatos. Las racesas destacaban mucho por varias características, pero en algunas de ellas la pintura era una de las que más destacaba, claro está. Principalmente en España, racesa, Otero y Macario solían utilizar pintura de diversos colores utilizando la técnica del cromovelato, como es el caso de la que tengo yo aquí con este azul eléctrico en cromovelato. Una técnica de pintura teñida realmente maravillosa y que viste las bicicletas de una forma espectacular. Y a mí personalmente me encanta. Este tipo de pintura tiene mucha fuerza a nivel estético. Racesa ofrecía una amplia gama de colores en cromovelato, no solo en colores sólidos, sino que también en varios colores. En muchos casos, los manillares que se usaban para estas bicicletas eran muy similares a los de la SEU, hechos en Alsasua, pero para racesa. Estos manillares se hacían cortando los tubos y con una máquina curvadora se les hacía la forma.
y se les grababa el logo de Racesa en la parte delantera. Una vez terminado este proceso, los mandaban a pulir o a anodizar. En cuanto a la tubería que utilizaba Racesa, a principios de los años 80 utilizaba tubería Columbus SL o SLX para cuadros de competición y de la gama más alta, como es el que tengo a mi lado. Para las de gama inferior utilizaba Columbus AL o cromo. Con respecto a la tubería Reynolds, utilizaron la serie 531 etiqueta roja para las de competición de gama superior. Y para las de gama inferior utilizaba Reynolds 531 normal. Posterior al año 85 utilizaba Reynolds 501 y a finales de los 80 utilizaba Reynolds 653 como las bicicletas del equipo Vanem. Es muy difícil que un cuadro con este tipo de tubería se rompa, ya que son cuadros muy resistentes y pueden aguantar muchos años de verdadera batalla sin ningún problema, dada la experiencia que tenían los artesanos a la hora de construir estos cuadros. Si bien no eran tan ligeros como un Columbus SLX, pero sí eran muy resistentes. Como podemos apreciar, este cuadro, aparte de estar pintado en cromovelato y sus espectaculares cromados, tiene detalles muy distintos a casi todo el resto. El tubo horizontal curvado, el tubo vertical curvado y los tirantes traseros son curvados. Con el pantografiado de Racesa aquí, igual que los que se hacían para el equipo Banesto con estas mismas características. El estilo de construcción de cuadros Racesa es el de la vieja escuela. Y es por eso que podemos ver que solía utilizar la terminación de los tirantes por detrás del racor de la tija con el tornillo de apriete incrustado, muy similar a algunos modelos de Cinelli y otras marcas. Dada la estrecha relación comercial y de colaboración entre Zeus y Racesa, en muchos cuadros Racesa podemos ver que llevan las punteras Zeus o con una horquilla Zeus. En el caso de este cuadro, las punteras tanto delanteras como traseras son campañolas. También solía utilizar cajas de pedalier Cinelli en algunos modelos. Como algunos de ustedes recordarán, Racesa en la década de los 80 y 90 le proveía bicicletas a equipos como por ejemplo el equipo Banesto, con Perico Delgado, José Luis de Santos, Miguel Indurain, Jesús Rodríguez Magro, Juan Martínez Oliver y Marino Alonso, entre otros. Los equipos SOR, el Central Lechera Asturiana, Seguros Amaya o Reynolds con Ángel Arroyo y Juan Martín Ocaña. Y bueno, ciclistas, hasta aquí el video de hoy. Espero como siempre que lo hayas disfrutado mucho. Te recuerdo una vez más que es muy importante que te suscribas al canal para que siga creciendo esta gran comunidad del ciclismo clásico. Que le des a like, compartas los videos y actives la campanita para que estés al día con todos los videos que voy subiendo. ¡Nos vemos en el siguiente video, ciclistas! ¡Muah!